Bienvenido a nuestro análisis exhaustivo sobre el fascinante tema de los delfines. Viajaremos juntos a las profundidades del océano, y a las profundidades de nuestra comprensión para brindarles una explicación completa y detallada sobre estos intrigantes mamíferos marinos. El delfín es un mamífero marino muy inteligente y sociable que respira aire al igual que nosotros. Los delfines no solo son inteligentes, sino que su inteligencia también va acompañada de un notable sentido del humor. Se sabe que tocan, luchan y ocasionalmente se ríen, mostrando su naturaleza vivaz y social. ¿Sabías que los individuos de una manada de delfines se comunican entre sí mediante una serie de sonidos? Producen clics, silbidos y chirridos agudos que les ayudan a navegar y comunicarse entre sí. Al vivir en grupos sociales, los delfines forjan fuertes vínculos dentro de sus manadas. Los científicos creen que estos comportamientos sociales tan desarrollados se practican para garantizar la supervivencia, luchar contra los depredadores y, lo más importante, proteger a sus pequeños. Los delfines son seres extraordinariamente sofisticados. Poseen materia gris que es mucho más densa y frecuente que la nuestra. Esta configuración es fundamental para sus inventivas capacidades de resolución de problemas, y su fuerte capacidad de memoria y aprendizaje. Al residir en todas las aguas templadas y tropicales del mundo, los delfines son mamíferos versátiles y ampliamente protectores. Pueden sobrevivir en el vasto océano así como en las regiones costeras de los ríos. Altamente ágiles y rápidos al nadar, sus cuerpos en forma de torpedo están diseñados para reducir la resistencia en un ambiente acuático. Los delfines dependen en gran medida de su habilidad única de ecolocalización, un sistema que les permite localizar comida, peligros y otros delfines. Esencialmente una forma de sonar biológico, la ecolocalización es una herramienta vital para los delfines que navegan por el mundo bajo el agua. Los delfines consumen principalmente peces y calamares. Atrapar un banco de peces o superar a un grupo de calamares es un deporte de equipo para delfines, que requiere coordinación, cooperación y estrategia. Estas maravillas acuáticas son sin duda amigables con la humanidad. Se sabe que muestran un altruismo extraordinario, rescatando a los marineros de ahogarse o defendiendo a los buzos de los tiburones. Sin embargo, el reino de los delfines no está exento de desafíos. Las perturbaciones humanas como el cambio climático, la contaminación acústica, la contaminación plástica, las redes de pesca y el comercio de carne de delfín han llevado a numerosas especies de delfines al borde de la extinción. Por lo tanto, es vital proteger a estas extraordinarias criaturas y su hábitat natural. La ley que controla el furioso ritmo al que están disminuyendo las poblaciones de delfines está sujeta a la Marine Mammal Protection Act, una ley en los Estados Unidos de América que tiene como objetivo conservar y proteger toda la vida marina, especialmente los delfines. Estudiar y comprender el magnífico mundo de los delfines ha sido tan intrigante como informativo. La información recopilada es fundamental para garantizar que se implementen estrategias de protección y conservación, cruciales para la supervivencia de estas fascinantes criaturas marinas. La investigación continua arroja más luz sobre las habilidades y comportamientos excepcionales de los delfines. Cuanto más los entendamos, mejor podremos proteger su existencia, garantizando que las generaciones futuras puedan maravillarse de su interminable curiosidad y alegría. La interacción persona y delfín ha sido tema de curiosidad y debate. En cautiverio, los delfines han sido expuestos o utilizados como entretenimiento. Esto, sin embargo, ha generado su parte de controversia, y los defensores de la conservación marina señalan el supuesto estrés físico y psicológico que el cautiverio trae a estos animales. Para obtener la mejor apreciación de los delfines, no hay mejor manera que conocerlos en su hogar, los mares abiertos. Viajar a puntos críticos de delfines como Bimini en las Bahamas o Sardine Run en Sudáfrica te brinda una experiencia de primera mano con estos fascinantes animales. Para terminar nuestra profunda inmersión en el intrigante mundo de los delfines, recordemos el significado del ecoturismo responsable. Cuando nos aventuramos en el océano para encontrarnos con estas cautivadoras criaturas, debemos hacerlo con respeto y comprensión, creando una mínima perturbación a su forma de vida natural. En conclusión, comprender al delfín significa comprender el océano dentro del cual prospera, y la interconexión de toda la vida dentro de ese ecosistema. A medida que continuamos aprendiendo más sobre estos animales, el potencial para aumentar nuestra salvaguardia y protección del océano y sus habitantes sigue siendo esperanzador. Suscríbete a nuestro canal.